¿Está listo nuestro hermoso diseño? Hay que hacerlo ahora. Tenemos 12 2x4, 3 terciados de 15. Cuéntame qué le pasó a tu auto. Pasó lo que no tenía que pasar, pues. Va a quedar como Scarface. Como si nada hubiese pasado. Oh, que quedó firme, weón. Reparación en casa costó cero. Alguien se quedó con ganas de pegarle a su auto, weón. Perfecto. Al fin podemos tachar ese de 2 metros. Estos de los costados, que en total eran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Estos 9 están hechos, esos 2 están hechos. Estamos listos, ahora hay que tirarlo todo arriba del pickup. Este pickup es como lija. Así que le voy a poner esta guapa para proteger un poco las maderas. Tengo que empaquetar las maderas que corté y estoy listo, pero bueno, en 2 días reparamos el auto de Mario, hicimos esta mesa, hicimos el tema del drift para la gorda y para la zurrón. ¿Qué más vamos a hacer? Oh, esto va a quedar bacán. Llegamos a este punto. Esta es una gran mesa. Un buen panel. Cacha, esto donde no llega la mesa. Estoy de pie y mi cover queda apoyado. Sí. Podría también hacer como un bar. No tengo una escuadra, así que esto va a tener que hacer la pega. Escuadra ghetto. Todo esto se saca. Es mejor dejar todo bien marcado que cortar 2 veces. Thank you.
está lista y yo creo que esta va a ser primera y última vez que la vemos vacía. Ha pasado ya casi un mes y la realidad es que esto no es lo que me esperaba, así que vamos a tener que hacer algo al respecto. Son las 9 de la noche y esto no dio ni siquiera para un timelapse, fue todo el día. No solamente está lista, sino que también está ordenada. Esto claramente va a durar muy poco. El video de esta mesa me ha tomado mucho más tiempo para terminarlo de lo que pensé. Simplemente porque estaban pasando bicicletas por acá todo el rato y estaba todo sumamente desordenado. Así que ayer me mandé una maratón de ordenar cajas. Estuve a punto de grabar un timelapse, por suerte no lo hice porque tomó muchísimo tiempo y fue una locura. Si me hubiese concentrado en la cámara no habría terminado nunca. El plan era enchular esta mesa y ocuparla un montón y hacerle... En vez de andar con el bike stand acá dando jugo en la mitad de la pieza que choca con absolutamente todo. El plan era hacer un brazo acá, de alguna manera. Pero las vueltas de la vida dan bastantes vueltas. Y con la Valentina vamos a dejar de arrendar este departamento. No muy pronto, no muy tarde, pero va a pasar. Así que vamos a seguir ocupando esta mesa lo que quede de tiempo. Más adelante la vamos a tener que desarmar de nuevo. Y nos la vamos a tener que llevar de acá. Creo que voy a hacer una fogata nomás y me voy a olvidar del tema. Así que este fue mi proyecto de banco de trabajo para mountain bike, que va a durar menos que un peo en un canasto. Esta weá me deprime. Arriba tengo básicamente todo lo que se puede colgar y todo lo que me es útil. Esto es un imán para el... ¿celular? Así que aquí básicamente colgué las herramientas que más ocupo. El taladro es mi favorito. En este taladro gasté bastante dinero, pero pretendo tenerlo de por vida. Esta es la llave Allen que ocupo para casi todas las salidas. La había puesto en el link en la descripción de los videos, pero aparentemente yo la compré en oferta. Y porque no podía creer el precio, la compré como en 20 o 30 dólares. Creo que vale como 60, así que... no creo que nadie quiera comprarse algo tan costoso. Y el resto de las herramientas las he ido adquiriendo con el tiempo. Estas son específicas de mountain bike. Me falta el tirarrayo, ¿dónde está el tirarrayo? Brocast nunca está de más. Acá tengo todo lo que es protección auditiva y visual. Este martillo es una de las herramientas más útiles. Todo lo que es medición de ángulos, ¿cómo se llama esa weá? Pie de metro, winchas de medir, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas se ponen así. Aquí falta... ah, acaba el medidor de presión. Este no me acuerdo para qué es, así que quedó ahí colgado. Ese es mi bombín que hemos ocupado para todos los videos. Este es un bombín que estoy arreglando de Cross Mountain. Estas ya son herramientas eléctricas, pesas y cosas por el estilo. Tengo estas dos pesas para pesar las bicicletas, valga la redundancia. Pero son sumamente poco precisas, así que no las ocupo casi nunca. Ya acá atrás tengo las prensas y algunos repuestos que se pueden colgar fácilmente, llaves de cualquier cosa. Metido bien por allá están todos los accesorios del Dremel, que el Dremel ni siquiera está ahí. Aquí está el reciclaje de precintos, están todos dados vueltas listos para abrir, y para caerse. Y claro, están listos para abrir. Ay, qué asco. Empezó el desorden. Acá hay pernos de repuestos en general, pero ahí no llega mucha luz. Tengo mis mochilas colgadas ahí atrás.
Para quien se pregunte qué hay en las cajas, hay herramientas eléctricas. Ahí está el Rebel. Acá hay herramientas principalmente enfocadas al mountain bike y paños. Acá tengo cosas principalmente enfocadas en construir cosas. Acá debería estar mi ropa de mountain bike, mi short, aireándose, pero no están. Allá afuera hay una moto. Acá hay cargadores para las bicis eléctricas, el dron, etc. Aquí hay cables, baterías y tarjetas externas. Aquí va todo lo que es trípode y accesorio GoPro, que realmente no son GoPro. La mayoría son comprados en AliExpress porque los GoPro son demasiado caros. Acá, ustedes saben, amo las cámaras. Aquí tengo repuestos de soldadura, de pistola caliente, etc. Aquí abajo hay como cosas para imaginar y construir. Esta es la chala. Estas las botellas para hacer inventos, cordeles, neopren, esponja, etc. Aquí está todo lo que es dron. Este es un dron nuevo que quiero armar pronto, pero todavía no se da. Y tengo piezas tiradas por todos lados. Esta es una montura nueva que llegó, que la tengo que instalar. Me estoy poniendo muy técnico. Estos son componentes de bici, mayoritariamente fáciles de instalar y en buen estado. Y ahí atrás son componentes de bici mayoritariamente rotos. Esta es una repisa que... Lo voy a contar muy corto. La Valentina la fue a ver, logró botarla, se hizo 1000 pedazos y la armamos de vuelta acá. Fue muy simple. Reforzamos todo con tornillos de volcanita y quedó dura como roca. Aquí la Valentina tiene algunas de sus cosas. Está mi casco con su guante y atrás hay otra antiparra. Mi otro casco que ocupo un montón con otros guantes. Y mi casco que ocupo para andar en bici, Rapa Nui. Acá tengo un montón de cosas que he acumulado con el tiempo. Silicon chain, aceites para horquilla, grasas, líquido para tubular, cinta, alcohol, limpiador de disco, grasa, de. Aquí atrás es todo lo que es pegamentos y cintas. Acá tengo todo lo que son repuestos de bicicleta, plásticos, tokens, espaciadores de pastillas, etc. Aquí tengo todo lo que es válvulas, reciclo válvulas, como que las colecciono. Esta es una caja con cosas que no ocupo demasiado. Disco duro externo, un celular de repuesto, un foco LED que le dura mucho la batería. GoPro 3, batería para GoPro 4, GoPro 4 con pantalla, batería extra, batería del gimbal, el gimbal no sé dónde está. Y en esta otra tengo las cámaras que más ocupo. Esta está llena de arena por dentro, murió el lente. Osmo Action, que lo ocupamos un poco en este video, la 360 que hace las tomas locas. GoPro 5, esta cuestión también es una vergüenza. Y la Session 5, que diría que es una de las cámaras más notables de GoPro, junto con la 4. Lo pillé, esta era la mejor combinación del mundo. Un pedazo de calcetín en el micrófono. La GoPro 4, que hasta ese tiempo GoPro iba viento en popa. Y este gimbal que lo ha aguantado todo, hasta el porrazo del accidente en la parva. De aquí para abajo están las zapatillas más o menos ordenadas. Estas dos cosas no supe dónde meterlas, así que las tengo ahí temporalmente. Estos son unos pedales que tengo que instalar pronto. Este es un casco que tenemos que regalar pronto. Estas son las rodilleras que tengo acá. Acá está mi mochila con el dron de carreras. Y los stickers, que no calculé bien el nombre y la S que va por ahí abajo, pero es un detalle. Y creo que eso es todo. Fue un proyecto largo, fue un proyecto bueno. Aunque vaya a durar tan poco, valió la pena de todas maneras. Y sí o sí pretendo llevármelo a algún lugar donde le pueda sacar el jugo, porque funciona realmente bien la pared con todas las herramientas, la mesa despejada, casi siempre, y el espacio para guardar cosas abajo. Así que lo único que me queda por decir después de haberle hablado todo este rato sobre una mesa es, si te gustó la mesa, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría hacer su propio banco de trabajo para mountain bike, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.